Hola a todos y bienvenidos a mi canal Taromantique Español. Mi nombre es Francesca. Hoy vamos a hacer una lectura de amor para mis Virgo, para ver qué pasa en esos próximos 8 días. Así que tenga o no tenga persona de interés, tenga o no tenga pareja, vamos a ver qué pasa en esos próximos días. Muy bien, antes que nada, vamos a sacar una cartita para ver la energía resumida. Y después vamos a hacer la lectura en cruz. ¿Qué pasa para mis Virgo en estos próximos días en el amor? ¿Qué pasa para mis Virgo en el amor en estos próximos días? ¿Qué pasa para mis Virgo en el amor en estos próximos días? Muy bien, vamos a ver qué pasa. Sí, Sebastos, aquí te veo exitosa, exitoso. Aquí te veo conseguir éxito en el amor. Puede ser que tú estás dejando atrás un malorato, algo así, porque luego del 6, antes del 6 de bastos tenemos el 5 de bastos que nos habla de peleas, conflicto. Y aquí te veo exitoso, tomando el control de tu vida. Te veo muy popular en el amor. Ganando éxito en el amor. Sí, vamos a ver. Después un malorato. Después el 10 de espadas. Luego de esto malorato, 10 de espadas, tú has dejado atrás un dolor. También una conexión puede ser. O también tú has podido dejar atrás a alguien. Y aquí te veo exitoso, muy popular. Y es probable que aquí alguien te conquista o tú tienes el control. Tú tienes control total. Vamos a ver qué pasa para mis Virgo en estos días en el amor. ¿Qué pasa para mis Virgo en el amor en estos próximos días? ¿Qué pasa para mis Virgo en el amor en estos próximos días? ¿Qué pasa? Muy bien, vamos a ver qué pasa para mis Virgo en el amor en estos próximos días. Aquí tenemos el 3 de oros y rey de oros. Aquí te veo muy exitoso, conseguir éxito y triunfo en tu trabajo, dinero, finanzas. Antes que nada, tengo que decirte esto, te veo conseguir éxito y triunfo en tu dinero, tu trabajo, finanzas, porque a ti te veo así, 6 de bastos. Muchos de vosotros, yo veo esto, exitoso y exitoso también en elegir personas a tu altura. Algo así. ¡Wow! Corte maravilloso en tu trabajo, dinero, finanzas. Vamos a ver en el amor. Energía también, si tú tienes pareja. Es probable que tú vas a conseguir éxito con esta persona que te trae estabilidad, ¿eh? Si tú has querido o has puesto límites con alguien, has puesto, es decir, un ultimátum a alguien, tú vas a conseguir lo que tú has dicho a esta persona. Vamos a ver, energía actual, energía positiva, energía negativa, energía pasada, energía futura, energía pasada. Energía futura y conclusión de la energía futura. En la base del mazo nos queda Rey de Oros. Reina de Oros, wow. Caballero de Copas, la Luna. El Loco, chicas, aquí está llegando el amor que te trae estabilidad. Puedo decir un amor, el amor de tu vida. ¿Qué quiero decirte aquí? Me está dando escalofríos. Ya, esta lectura. Caballero de Copas, Reina de Oros, Rey de Oros, aquí llega alguien que te trae amor y estabilidad. Después, incertidumbre, después, loco, no sé, tenga o no tenga persona de interés, aquí llega alguien que te trae estabilidad y amor, 100%. ¡Wow! ¡Qué carta maravillosa! Vamos a ver qué pasa, vamos a ver más detalle aquí. Para mis Virgo, energía actual del amor. 10 de bastos, aquí te veo con cansancio. Estás cansado de alguien o de una situación con alguien.
Este cansancio llega, llega al final. Este cansancio, hemos visto, se acaba. ¿Estás cansada, cansado? ¿Vamos a ver energía positiva en el amor para mis Virgo en estos días? Tres de espadas. Mira, te voy a decir una cosa. El dolor, el cansancio, algo de que te preocupa, se queda atrás. Se queda todo atrás. Porque el tres de espadas lo tenemos como energía positiva, es decir, lo que te ha generado dolor, miedo, traición. También alguien que te ha podido generar esto. Y tú estás cansada, estabas cansado de esta situación, se queda todo atrás. Algo se acaba, ¿vale? Vamos a ver el bloqueo. ¿Qué tenemos en el bloqueo? Caballero de copa. Perdón, disculpa. Rey de copas. Te voy a decir una cosa. Sí. Tú has dado un ultimátum a alguien. ¿Por qué? Porque este alguien tenía una energía muy pasiva. No hacía nada hacia ti, más comprometido, ¿vale? Esta situación se queda atrás. Tú estás cansada o cansado de la actitud de alguien. Actitud muy pasiva. ¿Vale? Vale. Esto es lo primero que veo. En segundo... Veo, si tú estás soltero o soltera, aquí tú no te has dejado fluir al amor, no te has dejado guiar da tu intuición. ¿Por qué? Porque tenías otras cosas de resolver en tu vida, ¿vale? Vamos a ver, pero aquí llega algo sorprendente, algo de repente maravilloso, ¿eh? Vamos a ver qué ha ocurrido en el pasado en el amor. Tres de copas. El colgado. Aquí tú. Se marca muy fuerte esto. Tú estás cansada de la actitud de alguien que no te tomaba en serio. Antes que nada es esto. Tú estás cansada. Fuerte energía de Piscis también. Cáncer, Escorpio, Tauro, Virgo como tú. Sí. Tú estás cansado o cansado de la actitud de alguien que no te ha tomado en serio. Esta es la primera cosa. Segunda, yo veo aquí. Si tú estás... sí. Esta situación se queda atrás. Y es probable aquí... Sí, es probable aquí que algunos de vosotros, si tienes una persona de interés, tú o tu persona de interés, te habéis tenido otra responsabilidad fuera del amor que ha podido afectar la conexión, sí. Pero aquí se marca la actitud de alguien muy pasivo. Si tú no tienes a nadie, aquí veo la situación del amor... bloqueada, tú bloqueada, parada. Por otras responsabilidades, otros asuntos tuyos. Vamos a ver qué pasa para mis Virgo en esos próximos días en el amor. Siete de oros. Ocho de copas. La emperatriz. Madre mía. Te voy a decir una cosa. En estos días tú vas a dar un ultimátum a alguien, ¿vale? Después este ultimátum, este alguien te trae todo lo que tú quieres. Consigue éxito. Si tú ya has dado un ultimátum a alguien, este alguien te trae el cambio que tú has querido. Todo va a apostar por ti. Si tú has visto una persona muy pasiva, muy... es así, ¿vale? Tú verás una persona que te trae todo, la emperatriz. Siete de oros, después una espera. Ocho de copas. Tú estás cansada, cansado de esta espera. Ocho de copas, tú vas a dar un cambio, tú vas a dar un ultimátum. ¿A quién te llega este cambio? Cambio abrupto, total. Te voy a decir una cosa. Algunos de vosotros... Allora, entonces, si tú estás soltero o solteras, aquí veo que alguien aparece en tu vida.
Alguien que te trae todo, alguien que te encanta, alguien que te ama, alguien que, per lo quale se pone las pilas, todas las pilas por ti. Alguien que te trae todo. Por eso te veo aquí exitosa o exitoso. Después un malogrado, después, ¿vale? Si una persona, no te si alguien no te ha tomado en serio antes que ahora, te toma en serio y se pone las pilas. A pesar del hecho que non, a pesar del hecho que no la ha hecho antes que ahora, ¿vale? Si tú estás soltera, soltera, aquí llega una persona que te encanta, encanta, que te trae todo, que merece la pena, ¿vale? Ma, que madre mía, qué lectura. Vamos a ver cuál es tu energía, la energía de Miss Virgo respecto al amor en estos días. ¿Cuál es tu energía? Caballero de copas, aquí veo, te veo abierta al amor, te veo abierta al avance en el amor. ¿Cuál es la energía de tu persona de interés en estos días? Carro, se pone las pilas, chicas. Puede ser que estaba a distancia. Sí, aquí 100%. Tú, muchos de vosotros, has dado, han dado un ultimátum a alguien. O tú lo vas a dar en estos días. Y después de este ultimátum, este alguien va a apostar por ti. Energía de avance, de proposición de avance. El carro nos habla del hecho de avance hacia ti. Avance, avance, avance. ¡Wow! ¿Cuál es el reto para ti en el amor en estos días? Para mis Virgo, fuerte energía de Cáncer, Tauro, Escorpio, Piscis. Sí, vamos a ver cuál es el reto para ti. 9 de bastos. El reto es persigue. Tienes que perseguir tu intuición. El rey de copas. ¿Vale? El reto es, si es una persona nueva, el reto es persigue tu intuición. Puede costarte hacerlo, pero hazlo, ¿vale? Si es tu persona de interés, esta persona va a perseguir l'avance contigo. El reto es también para ti, persigue tu intuición, ¿vale? En el decir a alguien un ultimátum. ¿Por qué después de este ultimátum tú consigues este éxito? Si tú no lo has hecho antes, ¿eh? Si lo has hecho antes, hasta así. Vale, está bien. Porque tú consigues lo que tú has pedido. Vamos a ver el 7 de oros, por favor. Reina de copas. Sí, tú has tenido mucha paciencia con alguien. Tú has tenido mucha paciencia con alguien. Y esta paciencia se acabó. Vamos a ver el 8 de copas, por favor. Tres de bastos. Muchos de vosotros queréis un cambio para ver un nuevo camino. Es decir, sí, tú has dado un ultimátum a alguien. Muy bien. Este ultimátum, ¿qué dice este ultimátum? Este ultimátum dice esto. Si tú no me das lo que yo quiero, yo te pongo a un lado, yo te dejo atrás. Es decir. Muchos igual tenéis una persona en distancia aquí. Tú has tenido mucha paciencia. Vamos a ver qué quiere decir la emperatriz. ¿Qué quiere decir la emperatriz? Caballero de copas, chicas, tú consigues éxito total. Aquí alguien va a apostar por ti. Todo lo que tiene que hacer lo hace. 100%. Wow. Qué lectura maravillosa. Wow, una lectura maravillosa, chicas, ¿eh? Vamos a ver la última carta para ti en el amor para Miss Virgo. La última carta en el amor para Miss Virgo. Reina de bastos. El poder está en tus manos, claro que sí. Tú vas a conseguir lo que tú quieres. Tienes que hacer un ultimátum a esta personita, ¿eh? Si no lo has hecho antes, tienes que hacerlo ahora porque tú consigues lo que tú quieres. 100%, chicas, 100%. Mira, 6 de espadas con la reina de bastos. Es decir, si tú no me das lo que yo quiero, yo me voy.
I, che ha se sta persona? Llega a tomarte. Indietro, come si dice indietro in spagnolo, atrás. Quiere che tu vuelva atrás. Sì, muy clara esta lectura. Tu ganas éxito total en estos días, chicas. Sí, aplauso para ti, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Después déjame un comentario porque es una lectura maravillosa. Y eso es lo que tenía para ti. Espero que te has guiado espiritualmente. Nosotros nos vemos pronto y como siempre, que Dios lo bendiga a todos. ¡Mua!